Súper feliz de poder representar a mi liceo y más que nada muy contento por ganar la prueba y dejar a mi liceo en el podio. Me sentí bien, igual un poco relajada, igual la pista igual estaba como en alguna parte mojada, entonces igual hacía igual difícil donde tenía que pisar uno. Honestamente, entrenando mucho en campeonatos pasados me había ido muy mal, entonces honestamente me preparé mucho para este campeonato y nada, me concentré mucho para lograr una buena marca. No fue mi mejor marca, pero estoy satisfecho con mi marca. Venía entrenando harto, más encima como es mi prueba, la entreno siempre. Pero no, quedé muy contenta con la marca, yo creo que fue por el frío, no sé. Pero igual ahora mejor, porque ahora me motivo para tratar de mejorarla. Me queda un campeonato más la próxima semana, así que ahí voy a tratar de mejorarla antes de partir el básico para el segundo semestre. El juego va por sobre el resultado y bueno, partido clásico contra Alicante, siempre son apretados, siempre estamos peleando algunas posiciones, en este caso nosotros no nos jugamos la clasificación, ellos sí, así que por ahí yo creo que un poco de nervios de parte de ellos, pero como siempre, con Alicante siempre un buen partido. La verdad, el segundo cuarto de nosotros fue bastante complicado, nuestro equipo se cerró de mente, no sé qué nos pasó en realidad, pero hablando con el equipo después terminó el segundo cuarto, salí adelante. Se enojó el profe, está medio molesto pese al resultado. Obvio, o sea, los 2006, en el que el cuarto que entró, estaba jugando a un nivel muy alto y después entrar así obviamente molestó al entrenador. No puedes regalar nada, o sea, todos los partidos hay que jugarlos y son todos competitivos y hay que trabajar mucho más duro que antes, creo yo. Yo ya estuve en esa edad, ya fui enojón, ahora me calmo un poco más, no es tanto, pero cuando me enojo, bueno, pero es por menos veces que se enoja más. ¿Se enoja mucho más? Sí, la pasión se me sale a veces. Cortesía de Molten, el balón del campeonato y por supuesto del deporte escolar, te elegimos el mejor de esta transmisión. Bien, feliz por ser elegido y esperamos seguir jugando y logrando triunfo. You shine like gold, so sad.
La verdad, nosotros un orgullo tenerla acá, una jugadora con un gran reconocimiento, ha ganado 8 veces el premio a ser mejor jugadora mundial. Una gran oportunidad que creo que se aprovechó muy bien y agradecidos de poder tenerla a todos. Así que el colegio, tanto el colegio como Alumni, como nuestro club. Encuentro que fue una experiencia muy buena porque ella nos enseñó como de las técnicas y esas cosas, y aparte que es como una inspiración tenerla acá, entonces uno entrena mucho más motivado y no sé, fue muy lindo tenerla. Lo encuentro muy entretenido, encuentro que una experiencia demasiado chora y como que me tocó justo jugar con ella y me di cuenta que como que siempre busca más y como que es muy exigente, y creo que eso se nota porque le fue también en su carrera. Contenta del recibimiento que tuve desde que llegué. La verdad que siempre nos atienden muy bien. Acá hoy nos atendieron bárbaro en Santiago College, así que muy contenta. Y bueno, estamos terminando ya toda la actividad del día. Salió todo bárbaro, la clínica fue espectacular. Lo bueno que había jugadoras de muchas edades diferentes, así que estuvo divertida, estuvo dinámica, entretenida, así que la pasamos lindo. Cada vez veo más chicas y chicos que quieren jugar este deporte, así que bienvenido sea. Y sí, te impacta porque bueno, venís de otro lado, venís a un país que por ahí el hockey no es de los deportes más populares, pero bueno, aparentemente lo siguen y cada vez hay más gente que sigue el hockey, así que contenta. Es un muy buen incentivo para todos, ¿cierto? Primero para el colegio, segundo para los niños siempre están atentos a todo el resto de los colegios que siempre veíamos que recibían algún tipo de auspicio y todo, y hoy día que no haya llegado a nosotros, es bien importante para ellos, ¿cierto? O sea, es una motivación extra, y además que son de muy buena calidad, entonces esperamos obviamente sacarle el mejor de los provechos y que sea una cábala, que nos vaya lo mejor posible. La emoción de poder contar con un equipo como completo es algo súper lindo, además de la muestra por parte del colegio del interés. Entonces es algo que en verdad hay que agradecer y que hay que aprovechar, yo creo. ¿Te gustó la camiseta? Está bien bonita, como la de Chile. Nunca habíamos tenido un auspicio así en la ropa del colegio y se nota el tiro, la calidad muy extraordinario, y esperemos ya la acaban los partidos, lucirla y que nos siga yendo bien al colegio en lo deportivo. Es notable, notable. Yo creo que primera vez que nos vamos a vestir con una marca de categoría, así que estamos bien, bien contentos. Los niños chicos lo van a disfrutar más que los grandes, creo yo. La verdad es que lo que hemos tratado de hacer con todos los niños, y que sea un trabajo en conjunto, y siempre sabiendo de que somos, como tú lo dices, somos un colegio más chico que el resto, hemos logrado que esa brecha entre nosotros y los colegios de tradición o los colegios más grandes, cierto, se vaya cortando, de manera que el día de mañana no sea un impedimento para poder llegar más arriba, ser campeones, cierto, y todo lo que viene, ojalá se venga un poco más adelante. Fuimos finalistas en segunda y llegamos a primera. Con el trabajo de los profesores, creo que algunos años más vamos a estar ahí en lo alto.
A pesar de la lluvia y el frío, viviremos una séptima fecha de la Liga Movistar Deportivo Escolar aquí desde San Carlos de Apoquindo, y donde podrán revisar el mejor fútbol interescolar de todo Santiago. Cuéntanos un poquito cuáles son las expectativas, me imagino que les vaya bien, y también cómo te preparaste para la noche, porque está bastante frío y harta lluvia. No, no es problema, la verdad que siempre lo acompaño a todo México, tengo 4 hijos, así que trato de acompañarlo en todas sus actividades, y este en la liga, la verdad que están bastante bien. Si ganan o pierden, creo que pasan igual en buena posición. La verdad que no estoy muy entendido de los puestos, pero me encanta ir a verlo y me encanta que juegue y haga deporte. La verdad que el deporte aleja muchas cosas malas. En verdad, siento súper bien. Encontré que fue un muy buen partido y un muy buen rendimiento, así que muy feliz. Oye, ¿te lo esperabas y cómo se prepararon con tu equipo? Sí, nos esperábamos un partido muy peleado y los resultados fueron así que súper feliz. Bueno, la verdad es que los apoderados siempre traen cafecito, brazo reina, pay de limón, sándwich, queque, así que después del partido siempre hay un algo para ponerse en forma y para quedar bien, para recuperar todas las calorías y la energía perdida, así que, pero es una actividad o una organización interna de los papás. Muy bien, y nos merecemos estar donde estamos, que estamos en la Copa de Oro, y feliz por el resultado y los goles. Oye, ¿cómo se van a preparar para lo que viene? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las expectativas? Igual que todos, tenemos pensado ganar y salir campeones, y con las mismas ganas de siempre y con todo nomás. Ya nos van quedando poquitas fechas de la liga y nos comenzamos a despedir, y por supuesto les recordamos que pueden revisar todos nuestros videos en nuestro sitio web.